reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante tu altar. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. El más cariñoso saludo de bienvenida para todos en este domingo 17 de junio, cuando oramos por el proceso político que vive nuestro país, Colombia, las elecciones presidenciales. Le pedimos al Señor para que nos dé un buen presidente y para que cada uno de los electores, según su conciencia, en ese voto libre, informado, podamos elegir un buen gobernante para nuestra nación. También oramos porque nos llegan permanentes solicitudes, orar por la situación política dramática que hay en Venezuela. Nos llegan también a nuestras redes sociales, orar mucho por la situación política y difícil que hay en Nicaragua, donde la violencia en este régimen de izquierda de alguna manera se ha enseñoreado, y pedimos al Señor también por estos países para que el buen Dios permita que haya libertades y derechos democráticos. Encomendamos de manera particular la sanación interior de Elena Cascante Macís de Costa Rica. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz de Dios, la que Él quiere para todos los corazones, para el mundo entero, esté en este domingo con todos ustedes. Y con tu espíritu. La paz es sobre todo un don de Dios y una tarea diaria del hombre, y el pecado, que es odio, que es rechazo a la voluntad de Dios, que soberbia de la vida, nos quita esa paz del corazón. Pidamos la gracia en nuestra vida de alcanzar esa paz interior y no perderla por el pecado personal. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Oh Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha favorablemente nuestras súplicas, y puesto que la humanidad es frágil y sin ti nada puede, concédenos siempre la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor Dios: arrancaré una rama del alto del cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré encima de un monte elevado. La plantaré en la montaña más alta de Israel para que eche brotes y dé fruto y se haga un cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas, y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y ensalza los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno dar gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras sea el cuerpo, nuestro domicilio, estamos desterrados lejos del Señor. Caminemos sin verlo, guiados por la fe. Y es tal nuestra confianza que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en el destierro o en patria, nos esforzamos en agradarle. Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho mientras teníamos este cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Hoy, Señor, que los pueblos te alaben. Que los pueblos te alaben todos juntos. Amigos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo parte del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano llega a su punto, se mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Dijo también Jesús: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? La compararemos con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña,
pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ella. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba en privado. Palabra del Señor. Jesús es un maestro de la parábola. Más allá de Marcos, que nos presenta el Evangelio, el gran paralelo es Mateo 13, donde se presenta una serie sucesiva de narraciones parabólicas que nos presentan o describen cómo es la lógica, cómo es el actuar de Dios. Hoy en la primera parábola descubrimos como dos verdades fundamentales. La primera, la generosidad del Señor al irrigar, irradiar, al voleo, esparcir la semilla de la palabra de Dios. Él es un sembrador generoso que coloca en cada corazón la semilla, y solo el paso del tiempo dirá la parábola, sin que él sepa cómo, el paso del tiempo en la noche mientras el hombre duerme, la semilla va germinando. Pero esta semilla que es poderosa, esta semilla que tiene una fuerza intrínseca en sí misma, esta semilla que se entrega, que se esparce con generosidad, necesita otra contraprestación, y es la sementera, el campo, la tierra, entiéndase el corazón humano. Siempre en el tema de la siembra, en el caso de Dios, no se falla por la semilla, porque repetimos, esa semilla es buena, es perfecta, es grandiosa, es inmensa, es poderosa. Podemos fallar en la siembra por el lado de la sementera, el terreno, el campo, que es el corazón humano. Y aquí que quisiera plantearles a ustedes como cinco desafíos de lo que es este corazón humano, como lo describe Jeremías 17 cuando afirma: nada más engañoso y enfermo que el corazón humano, ¿quién lo comprenderá? ¿Te ha pasado acaso que hay días en que amaneces amando intensamente a tu cónyuge, pero hay otros días en que amaneces odiando a esa persona? ¿Te ha pasado que hay días en que quieres ser fiel a todos tus principios, los valores con los que has crecido en tu vida, y hay otros días que quieres como tirar de calle, aburrido o aburrida, estragado con la vida? Dices, yo no quiero servirle a la gente, me he cansado de ser buena persona, quiero tirar todo por la borda. Ese es el misterio del corazón humano, esa es la veleidad, lo cambiante del corazón del hombre. Yo te planteo cinco desafíos, no tanto de la semilla de la palabra de Dios, del fuego de Dios, del Evangelio de Jesús, que siempre es poderoso, firme y fiel. Quiero plantearte ese desafío, o estos cinco desafíos, más del lado nuestro, donde está la sementera, el campo, el terreno, la tierra. Un primer desafío, a veces en la vida, cuando Dios siembra en nosotros, pecamos por superficialidad, por irreflexión, porque en el fondo hay inmadurez, nuestro corazón no está preparado para recibir las bendiciones y la sabiduría infinita de la palabra del Señor. Hay como una incapacidad para entender su palabra, y hoy en nuestro mundo tenemos que reconocer que la humanidad, el hombre de la posmodernidad, peca sobre todo de irreflexión, de inmadurez. En un tema, y perdónenme, muy citado por quien les habla, hoy vivimos volcados a la exterioridad de las tecnologías. No sé por qué el Papa Francisco está hablando tanto del endiosamiento de las tecnologías, la falsa deificación de las tecnologías, que pensamos equivocadamente o engañosamente que pueden suplir toda necesidad en la vida. Y es precisamente esa dinámica del mundo tecnológico, del mundo de los mensajes, del mundo que nos tiene volcados hacia afuera, que nos hace más irreflexivos, inconstantes, inmaduros para ser profundos
mascullando, dejando sedimentar el mensaje del Evangelio. Padre, usted habla tanto de celular. ¿Usted tiene celular? Lo tengo. Padre, ¿usted contesta llamadas de celular? Nunca. ¿Mantiene su celular, en silencio? Siempre. ¿Maneja dominio del tiempo sobre el celular? Sí, porque a la vez que es una maravillosa tecnología, es una trampa para la vida. Veo tantas personas completamente externalizadas, completamente volcadas al mundo de afuera, sin capaz de bucear, nadar, navegar en el mundo místico, misterioso, profundo, vasto, amplio del alma interior, del alma espiritual, donde habita Dios. Yo siento que hoy le sobra al hombre exterioridad, le falta interioridad. Y eso tiene consecuencias claras. Hay estudios muy interesantes de, por ejemplo, la Asociación Americana de Familias Católicas, donde se preguntan por qué los matrimonios jóvenes hoy se separan en su relación conyugal tan rápida y tan fácilmente. Y una de las grandes respuestas que han encontrado en las investigaciones los americanos, que para todo hacen estudio, es esta: nuestros amados jóvenes, los millennials por debajo de 36, 37 años, son personas completamente exteriorizadas, y cuando tienen conflicto con su pareja son incapaces, óigase bien, incapaces de ponerse en el lugar de la otra persona. Son inmaduros para manejar un conflicto, una diferencia de opiniones, una diferencia de criterios, y entonces entra toda esta conflictividad en su relación que termina por una separación. Sin entrar en muchos detalles, la gente que es menos tecnológica es más capaz de ponerse en el lugar del otro, más capaz de comprender a la otra persona, de colocarse en su corazón, más capaz de analizar el punto de vista del otro ser humano, y menos estresado, menos exigido de querer, como las tecnologías que nos dan respuestas inmediatas, entender que tu pareja no es una tecnología, que tu pareja no es una máquina, que tu pareja no es un electrónico al que le pide respuestas inmediatas, y si no te las da, te fastidias, te saturas. Eso hoy se llama inmadurez, irreflexión, superficialidad. Dios sigue sembrando su palabra en los sacerdotes. Cuando tú lees la Biblia en tu casa, en los grupos de oración, sigue sembrando su mensaje, pero el hombre hoy es más superficial, más irreflexivo para recibir ese mensaje. Un segundo desafío cuando hablamos de la palabra de Dios, que llega porque tiene poder, pero en el corazón humano a veces hay endurecimiento. El corazón, los místicos hablan de esclerocardia. ¿Qué es la esclerocardia? Endurecimiento del corazón. ¿En qué se manifiesta ese endurecimiento del corazón? Cuando uno en la vida vive en pecado, uno es impermeable a las realidades del espíritu. ¡Qué tontería! ¡Qué bobada! Me parece esto ridículo. Es más, el que vive alejado de Dios juzga todo lo de Dios, lo juzga con más atrevimiento e ignorancia de la cuenta. Se siente que puede mirar todo desde su perspectiva y es incapaz de abrirse armónicamente, suavemente, como al mensaje del Evangelio. El pecado endurece el corazón. Mira una persona que vive en pecado y tú vas a darte cuenta, sus palabras son duras, su mirada es dura, sus juicios sobre los demás son duros. Es que el pecado hace eso, aprieta el corazón, te incapacita para la misericordia, para la compasión, para mirar nada de nadie. Conmigo nadie ha sido misericordioso, ¿por qué voy a hacerlo con los demás? En la vida tome pa' que lleve, la venganza es buena, en carrera larga y desquite, tan bueno que me saqué el clavo. Es una persona en pecado. Es una persona que dejó endurecer su corazón. Pero también, ¿qué endurece el corazón?, me preguntarán ustedes. Y yo les diré, todo sufrimiento que en la vida no se asume desde Dios, a uno lo amarga. Cuando veo una mujer que dice, padre, los hombres, los creo en ellos.
todos son partidos por la misma tijera. Yo pienso, esta chica está amargada por el sufrimiento. Tal vez le habrá ido mal en sus relaciones afectivas. O cuando es un chico que dice, padre, mujeres, uno se muere y no tiene nada de comprenderlas, qué misterio, se enojan y uno no entiende ni por qué. Y yo digo, ese hombre tal vez se siente amargado por una relación afectiva que no supo administrar, no supo manejar. El sufrimiento, la enfermedad, la pobreza, uno oye y uno siente en las personas un discurso armonioso o uno siente un discurso resentido. Tú te das cuenta que una persona amargada se equilibra amargando. Una persona amargada vio un matrimonio bien y siembra cizaña. No le creas a tu esposo Carlitos, no creas que él es una maravilla, yo conozco a los hombres. Esta chica que probablemente está separada en su matrimonio, amargada, siente rabia porque su amiga tiene un bonito matrimonio. Tenemos que distinguir, no podemos ser ingenuos. En el mundo hay claramente dos tipos de personas, las que tienen un corazón sano y las que tienen un corazón amargado, que por más que hablen de que quieren un mundo distinto, su corazón está lleno de odios. Cuidado con eso, no seamos ingenuos. El endurecimiento del corazón, uno, por el pecado, el endurecimiento del corazón por la amargura y los sufrimientos de la vida. Pero habría una tercera realidad de lo que es un corazón que tiene dificultad para recibir a Dios, y son las seducciones del corazón. Hoy vivimos una cultura seductora. La publicidad y los publicistas son magos en vender sus verdades de una manera fantástica cuando uno sabe que son mentiras. Te venden el consumir, te venden el tener lujos, te venden el llenarte de necesidades artificiales como la gran felicidad, el gran proyecto de la vida personal. Hoy uno siente que el corazón se puede seducir porque se dedica la vida a conseguir bienes, se dedica la vida al bienestar egoísta de la persona, se dedica la vida al deleite y al placer sin límites, hasta la saciedad. Lo hemos dicho en estas reflexiones en la Eucaristía Digital. La gran alegría del corazón no está tanto en la materia, sino en las realidades más profundas del espíritu. Amar, servir, creer, esperar, ser libres, tener paz. Pero el mundo nos seduce con toda su parafernalia de que tengas cosas, de que seas codicioso, de que ambiciones, de que disfrutes de manera egocéntrica para ti mismo y esa va a ser tu felicidad. El mundo está lleno de ambiciosos y todos los conocemos. El mundo está lleno de egocéntricos. El mundo está lleno de ególatras que adoran su imagen. La pregunta es, ¿son verdaderamente felices? Yo recuerdo un canal de televisión, History Channel, que tenía un famosísimo que me encantaba el programa, Biografías. Me llamaba la atención, no había actriz, no había multimillonario, no había gran deportista, no había cantante, que tenía todo el éxito humano, pero su vida era un verdadero fiasco. Era una amarga ironía cada programa Biografía de este canal, History Channel, porque en el fondo mostraba, tienen todo lo del mundo, seducidos por el mundo, siguieron los impulsos de su corazón, pero en el fondo su vida estaba cargada de esclavitudes por la droga, por la depresión, por el sinsentido de la vida, que en varios casos llevaba a estos famosos al autoaniquilamiento, como simplemente aislarse de los demás o el propio suicidio. Este es el corazón humano y Jesús quiere sembrar ahí, pero si tu corazón está muy seducido por el mundo, yo te hablo en esta misa y no te va a llegar. Vas a decir, sacerdote tonto, yo no sé por qué la gente lo ve en redes sociales, tu corazón o endurecido, o amargado, o superficial, o seducido por el mundo, es incapaz de recibir la semilla de la palabra de Dios. Avancemos en un cuarto momento
como de esas dificultades que tiene el corazón humano y planteemos las inconstancias que hay en el corazón para perseverar y recibir la semilla de la palabra de Dios. Mucha gente va a un retiro espiritual. Mucha gente le dice a uno después de una Eucaristía: Padre, esa Eucaristía me llegó al alma. Yo quiero ser un hombre, una mujer nuevos. Pero vuelven al mundo y ese retiro espiritual de un día, o esa Eucaristía, o ese grupo de oración, les duró el impulso de renovar su corazón y abrirse a la semilla de la palabra de Dios, les duró 3 días. Les falta perseverancia. La vida me ha enseñado que en el tema de fe, iniciar en la fe es de muchísimos, de millones. Perseverar en la fe es de pocos. Terminar la vida absolutamente entregados y confiados en fe a Dios es solo propio de los santos. Millones de personas empiezan el camino de buscar a Dios. Apenas unos miles perseveran y unas pocas decenas, los santos, terminan su vida absolutamente confiados, abandonados, confiadamente en el Señor. La perseverancia es aquella virtud por medio de la cual florecen todas las demás virtudes. Lo explico. El amor, si no es perseverante, es emoción, es flor de un día, pero el amor, para que sea verdaderamente amor, tiene que ser perseverante. La honestidad, para que sea perseverante, si no es perseverante, es impulso emotivo y noble de un día. La honestidad es de todos los días, toda la vida, perseverancia. El respeto a los demás, el respeto a tu pareja, el respeto a la convivencia, tiene que ser perseverante. Porque si tú perseveras en el respeto hasta cuando te dio una buena rabia, no eres una persona respetuosa. Es ahí con una buena rabia, una buena ironía, un buen fuego, candela en tu corazón cuando dices: Señor, que yo respete a la otra persona, aunque qué ira la que tengo. Respeto, la fidelidad, el amor, la honestidad son virtudes que florecen si todas van acompañadas de esa virtud mayor, la perseverancia. Que tu corazón sea perseverante al momento de buscar a Dios. Finalizamos con un quinto y último momento. A la hora de recibir el mensaje de Jesús, su palabra, la semilla que el alboleo siembra en nosotros y que crece sin que nos demos cuenta, y nos tenemos que precaver de un quinto desafío: la cobardía del corazón. Para ser cristiano, escúchame, se necesita ser valiente. Para ser cristiano se necesita ir a contracorriente. Para ser cristiano se necesita desafiar, retar el pensamiento políticamente correcto de hoy, o lo que hoy se llama la dictadura del pensamiento único. Que yo piense como me enseñan a pensar los medios de comunicación, eso lo hace cualquiera, pero eso no es valiente. Que yo hoy ataque a la iglesia, porque es moda atacar la iglesia y lo hacen cada día los medios de comunicación social, eso no es de valientes, eso es comodidad, eso es conveniencia, eso es buscar una aceptación uniformándote con los demás. Jesús fue un hombre de coraje. Jesús fue un judío marginal. Jesús fue un hombre que desafió las categorías de pensamiento político, social, antropológico y religioso de su tiempo. Jesús no le importó pagar el precio de ser diferente. Los profetas en el Antiguo Testamento, todos lo hicieron. Juan el Bautista, le decían: este es un tipo raro. Es un tipo que predica de una manera distinta, se viste distinto, predica distinto. Los santos, todos en su época, fueron incomprendidos y atacados, pero era más fuerte su convicción de Dios, era más fuerte su coraje en el Señor que la cobardía de quedar bien ante los hombres. Hoy yo admiro sobre todo a los jóvenes, cuando un joven es capaz de atreverse a pensar distinto, pero uno pensar porque las redes sociales te dicen que piense así, pensar porque los medios de comunicación, que hay un gran poder y una ideología detrás, te dice que piensen así.
¿Eso es ser distinto? No. Eso es un uniformarse. Eso es uno no ser levadura en la masa, sal de la tierra, luz del mundo. Hoy el mundo necesita corazones que no sean cobardes, que no se amedrenten ante cualquier contradicción, ante cualquier persecución. Las cosas hay que decirlas con calma, pero hay que decirlas. Yo he visto tanto coraje en el Papa Francisco corrigiendo a la Iglesia, aunque algunos dentro de la Iglesia lo ataquen. Pero vi tanto coraje en el Papa Benedicto XVI diciéndole al mundo, como van hacia un precipicio. Cállate, Papa tonto, cállate, Iglesia tonta, cállate, cristianismo que por 2000 años nos has hablado. Me pueden querer callar, pero la verdad siempre estará ahí para iluminar. Escarmiento al Papa Benedicto en su época cuando visitaba un país, cuánto escándalo de grupos opositores porque el Papa defendía la vida, el matrimonio natural del hombre y la mujer, la libertad de los papás de educar a sus hijos, que el Papa llamaba a los tres inamovibles, la vida es sagrada, el amor se construye naturalmente en el amor de la pareja hombre-mujer, cuánto lo atacaban y el Papa dijo, en esto no puedo ceder. Me digan lo que me digan, me pueden crucificar, pero tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. En su momento quiso indicar el Papa Benedicto XVI. Hoy, cuando el Evangelio es tan contradictorio con nuestro mundo, cuando el Evangelio te dice, ve a contracorriente, hoy te invito a que no te uniformes, pensar como te dicen las redes sociales, lo hace todo el mundo. Eso no es coraje. Eso no es valentía. Pensar como te dicen, o votar un candidato político para hablar de eso, como te dicen las redes sociales que voten. No, vota según tu criterio. Pídele al Señor luz y la luz de verdad para encontrar qué quiere el Señor de ti. Termino haciendo una brevísima alusión a la segunda parábola que hoy nos presenta el Evangelio, que dice que Dios actúa a la manera de una semilla de mostaza, que la más humilde, pequeña e insignificante semilla en el reino de las hortalizas, y luego es el arbusto más grande y poderoso, de 4 metros alcanzaban arbustos en el camino de Jericó. Los arbustos, las hortalizas más grandes en tiempo de Jesús, que indica esto, Dios siempre trabaja sobre corazones humildes. Dios no puede trabajar, no puede actuar, su espíritu no se desarrolla, no potencia un corazón lleno de sí mismo. A la manera de la semilla de mostaza, sintiéndonos pequeños, sabiéndonos humildes y necesitados de Dios, es como el Señor actúa. Y la obra crece portentosamente para descubrir una verdad. La acción de ese crecimiento no es humana, no es la obra de los hombres, es la obra de Dios. Perdónenme que yo hable tanto del Papa. Cuando le dijeron, ¡ay, es un latinoamericano!, decía algún cardenal de Estados Unidos. Los latinoamericanos les falta más profundidad para pensar. Otro decía, es jesuita, su pensamiento es sospechoso. Otro decía, es muy frágil, tiene un solo pulmón y está ya viejo, 76 años, cuando fue elegido. Y este Papa está haciendo una revolución silenciosa. Nos está mostrando el Evangelio, ya no en grandes discursos especulativos, sino el Evangelio como sabiduría cotidiana de vida. El Papa es ese abuelo bonachón, permítame la expresión, que cada día en frases muy cortas, a la manera de un Twitter, es capaz de enseñarnos la sabiduría profunda que Jesús quiso comunicar al mundo. Bueno, vamos a continuar la Eucaristía. Y pidámosle al Señor ser pequeños de corazón, humildes como la semilla de mostaza, para que la obra de Dios crezca cómodamente y para que se vea de manera clara que no es por mérito nuestro que el reino se construye, sino que fundamentalmente es la acción del Espíritu trabajando en estos pobres instrumentos humanos. Amén.
¿Creen que Dios es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, que nace de María Virgen, muere en una cruz, resucita, sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Ahora presentemos con sencillez nuestras súplicas al buen Dios. Digamos todos: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Espíritu de Dios inspire fortaleza al Papa Francisco y a nuestro obispo Ricardo, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que las iglesias cristianas alcancemos la unidad bajo la guía del único pastor, que es Jesucristo, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que los padres y madres de familias sepan dirigir su familia con sabiduría y corazón humilde y cariñoso, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que los que celebramos esta Eucaristía nos mantengamos constantes en el camino del Evangelio, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por las hermanas naciones de Venezuela y Nicaragua, donde las personas nos piden oración a partir de esta situación política opresiva que nos narran a través de las redes sociales, con todo cariño los encomendamos, que estos gobernantes que en algún momento fueron elegidos, hablando de servir al pueblo, que efectivamente lo hagan, que sirvan a su pueblo. Padre bueno, escúchanos. Oramos por el proceso político de nuestro país cuando hoy hay elecciones presidenciales, que elijamos un buen gobernante, que tengamos un voto consciente, responsable e informado. Padre bueno, escúchanos. Estas súplicas, Padre, y las que cada uno tiene en su corazón, te las presentamos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Oremos. Oh Dios, que en estos dones que te presentamos has otorgado al género humano el alimento que le da vida y el sacramento que lo renueva, haz que nunca llegue a faltarnos este refuerzo para el cuerpo y el espíritu, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber darte gracias, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal
salvando al hombre perdido desde su misma condición, por Cristo Señor nuestro. Porque multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Señor, Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, libremente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el gran sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de resucitar y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de nosotros y con nuestra Madre María Auxiliadora, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Al abrir las palmas de las manos, tenemos una actitud corporal de fe. Reconocer que hay un Dios que nos trasciende, nos supera, que es solo amor y que a Él nos encomendamos. Orémosle pues confiadamente, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestras vidas, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo engaño, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús, has dicho a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y según tu promesa concédenos paz en el corazón, unidad como hijos de Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que sea con cariño, muy sinceramente, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios, eres el único que quitas el pecado, el engaño que hay en el corazón humano. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una espiga dorada por el sol, del racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un bonito la vida nos tritura con dolor, Dios nos da Eucaristía en el amor, un bonito la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas
que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán, los cristianos un cuerpo formarán. Oremos. Concédenos, Señor, que la sagrada comunión que hemos recibido, expresión de la unión de los fieles contigo, realicen de la misma manera la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecer al canal TV Familia su retransmisión permanente de nuestras Eucaristías los días martes, jueves, domingo. Agradecer al canal Cosmovisión su retransmisión de nuestra Eucaristía los días domingo en la mañana. Agradecer a ustedes su audiencia a través de estos canales y de nuestras redes digitales. Amén Comunicaciones, YouTube, Padre Carlos Yepes en YouTube. Agradecer también a los que llegan a la audiencia a través de nuestra radio digital, Amén Radio. 24 horas de programación católica, completamente libre y gratuita en Internet, y tenemos un servicio de evangelización adicional para ustedes. Simplemente reiterarles nuestra solicitud, no les pedimos dinero, no les pedimos nada, les pedimos la oración para que ustedes, por su oración, nos hagan a nosotros instrumentos dóciles en manos de Dios. Queremos ser siempre un equipo de sacerdotes, de laicos comprometidos en la tarea evangelizadora, que nos apasionemos, que verdad nos enamoremos de llevar este mensaje del Evangelio a todos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Amén. Amén. La Virgen les cuide y acompañe a todos. Auxiliadora, oh Virgen bella de nuestra vida, sé tú la estrella. Y en la borrasca, la cruz se calma de quien te invoca con fe en el alma. Tus hijos somos, sé nuestra guía, auxiliadora.